No cabe duda que todo el mundo va a tener que cambiar su forma de ver las cosas, hábitos, alimentos y me atrevo a decir que hasta adaptar ciertas formas de personas de otros países, como es el caso de la higiene, la forma de trabajar, la tecnología, la forma de comunicarnos de manera virtual, las redes sociales y sin duda el cómo viajar, pues el tener unas deliciosas vacaciones creo que en este momento cualquiera lo desearía. Sin embargo, cuando llegue el momento de poder hacerlo, hay ciertas cosas que debes saber que vas a tener que cambiar si es que deseas hacerlo. Así será la próxima vez que decidas viajar. Desde el año pasado, cuando el problema de salud afectó ciertos lugares del mundo, se pensaba que en algún momento iba a llegar a tu lugar de origen. Sin embargo, no sabíamos qué tanto podía afectar. Hoy podemos decir que sin excepción nos afectó a todos y mucho. Sin embargo, aunque la economía disminuyó, se paralizaron los empleos, empresas y los consumidores, la vida en algún momento tiene que regresar a la normalidad, pero no volverá a ser igual, pues ciertos hábitos como lavarse las manos en todo momento llegó para quedarse. Probablemente el uso del cubrebocas, mascarillas y demás estarán por muchos meses más y me atrevo a decir que hasta por años. Sin embargo, en algún momento el mundo dará luz verde para poder viajar como se acostumbraba a hacer, solos, de negocios, con la familia o de vacaciones. Sin embargo, eso también se dice cambiará, pues muchos hoteles, aerolíneas, transportes terrestres comienzan a buscar opciones de cómo se irá trabajando, pues desde la forma en cómo comprabas un boleto en línea y tenías la opción de hacerlo directo en ventanilla, se eliminará, pues al parecer solo será por internet, sin necesidad de utilizar papel o impresión, todo será de manera digital. Por otra parte, las reservaciones serán de igual manera. La forma de ingresar a un hotel será solamente de manera sana, pues no se permitirá algún enfermo, pues eso alteraría el sistema de salud y protocolos que los hoteles manejen. Verás común que personas ahora se te acerquen no solo para brindarte sus servicios, sino para solicitarte tomarte la temperatura. Esas congregaciones que estabas acostumbrado a tener dejarán de ser posibles y quizá las reuniones con más familiares dejen de estar permitidas. Es muy posible exista un límite de viajeros por cuestiones de seguridad tuya y de las demás personas. Muy posiblemente los incrementos en precios de esos servicios aumenten, pues no será costeable para los hoteles, aerolíneas o transportes terrestres y sinceramente ni para nosotros. Pero la vida deberá de seguir y tenemos que asumir que el mundo, la vida, tu vida no volverá a ser la misma. ¿A ustedes qué opinan? Déjanos tus comentarios. Yo soy El Chico Viral. Hasta la próxima.